desde que el hombre es hombre, desde que la humanidad emergió y empezó a mirar al cielo, ese qué habrá más allá de nuestros horizontes cercanos, eso siempre nos ha inquietado. Esa ilusión que uno tiene permanece hasta incluso en este momento en el que estamos nosotros, en donde podemos llorar como niños cuando nuestro bebé aterriza en Marte, te puede hacer llorar. Soy el jefe del Departamento de Instrumentación Avanzada del Centro de Astrobiología. Es un centro que no solo es que trabaje con la NASA, sino que está asociado al Instituto de Astrobiología de la NASA. Hoy por hoy estamos centrados en la exploración marciana de la atmósfera marciana María. Veía a esa gente llorar, puesto que era la culminación de un esfuerzo tan grande que la emoción se te salía en forma de lágrimas. Yo creo incluso que Marte puede albergar vida, microorganismos. No estamos hablando de lo que el cine y la televisión nos tiene acostumbrados. Esas contribuciones al conocimiento de Marte nos permiten además también tener un conocimiento más profundo de nuestra propia Tierra. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer o qué precauciones deberíamos tener para no contribuir a esa desertización del planeta Tierra? Me gustaría que fuera una realidad el que el hombre pisara la superficie de Marte y, pues lógicamente, si pudiera ser yo parte de esa tripulación, lógicamente sería algo con el que podría acabar la vida de uno con toda la satisfacción del mundo, ¿no? La investigación en general, no en el espacio, es siempre la mejor inversión, siempre.